Aló, probando sonido. Estamos en vivo. Ya en la clase me está saliendo un mensaje que me dice que para compartir la pantalla solo va a funcionar sobre Windows o sobre Mac. Si no funciona sobre Linux. A pesar de que es una parte de la aplicación basada en Java. Extraño. Okay. Estamos al aire, no hay nadie a bordo todavía, a un minuto de comenzar la clase. Bien, estamos al aire con la segunda clase de servicios de recuperación de conocimiento en Internet y tenemos un minuto y 20 segundos de haber comenzado a transmitir audio y no hay nadie a bordo todavía. Esperar que alguien más se presente. Creo que Tatiana se está incorporando. Ahí está. Buenos días. ¿Cómo estás, Tatiana? Bien, ¿usted me oye? Vamos a habilitarte para que puedas hablar. Ajá. ¿Me puedes escuchar? Sí. ¿Y usted me puede oír? ¿Me puede oír? ¿Me estás escuchando, Tatiana? Sí. Okay. Yo estoy tratando de hablar. Gracias. ¿Dónde estás? En mi casa. Casa, ok. Oigo mejor la tecla que tu voz, pero está bien. No, se oye bien, se oye bien. Se oye. Estoy tratando de grabar. ¿Se oye mi voz? Sí. ¿Me oye mi voz bien? Sí, perfecto. Bueno, no ha llegado Marisela Navea, que también está inscrita en el curso y que no. Y que vino a la primera clase, ¿no? Espera que se incorpore. Vamos a dar unos 5 minutos, como siempre, tú sabes que quedas 5 minutos para que la gente llegue al salón. Y luego comenzamos. Tiene una ventaja de que estés escribiendo y te puedo escuchar escribiendo. Uno sabe que el estudiante está escribiendo otra cosa, no está prestando atención a la clase. ¿Vas a grabar el audio, el video también en todo el desktop? Sí. Ok. ¿Con qué vas a grabar? Eso es Mac, ¿verdad? Sí. Lo estoy grabando con una aplicación propia del Mac. ¿Me oye? Okay. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama la aplicación? Ya le digo. ScreenFlow. ScreenFlow. Ajá. Bueno saberlo. Yo estoy grabando el audio solamente. Ajá. Con un grabador de escritorio, así que no hay nada particular. En MP3. Te voy a decir un par de comentarios antes de que lleguen. De que llegue Marisela. Hay problemas con la máquina, mi máquina en el Sésimo, que se llama Hermione, que es una PC Dell corriendo Ubuntu. Que tengo problemas para configurar el flash, el audio y el video, el audio, sí, el audio y el micrófono con el flash. Funciona con la portátil, es donde estoy transmitiendo, pero con la desktop no quiere funcionar y es un rollo de configuración de flash, obviamente. Para Ubuntu, no sé qué puede estar pasando allí. Sé que yo estoy también utilizando Ubuntu para transmitir con la portátil, ¿no? Con Markov. Y funciona. Pero no sé qué puede estar pasando. Sí, es extraño porque además no dicen cómo configurarlo en detalle. Aquí tengo otra persona perdida en el espacio, que es Virginia. Que dice que no ve el enlace para entrar a la clase. El blog. Hace falta, ¿verdad? Tener el clic directo. Porque sí. Si me sigues a mí, no puedes ver mis clases. Sí puedes ver mi clase. Ajá. Ese es un detalle interesante.
Acaban de promover a. Ahora sí me actualizaron la cuenta en WiseIQ y puedo hacer otras cosas. Después les voy a estar diciendo. O sea, yo podría, por ejemplo, abrir clases y pasársela a otro profesor. Puedo agregar profesores al grupo. Ah, okay. Entre otras cosas. Ya un poco más calma. Me gustaría tener tu cuenta para agregarte también, Tariana, ¿ok? Okay, perfecto. O sea, la cuenta es el correo electrónico con el que te inscribiste en WiseIQ. Mira, bueno, mientras llegan Virginia y Marisela, te escribiste con el de la ULA, también Sí, arroba ULAB, creo. ok. Ya vale. No. Pero hoy no me llegó. Hoy no me llegó el recordatorio. La primera vez sí me ¿No te llegó llegó. invitación? No, o sea, no me llegó el recordatorio. La primera vez sí me llegó que tenía que meterme. Bueno, ya ves, estamos en la aula y se oye bien, ¿no es cierto? Yo estoy muy claro. O Sí, yo estoy en mi casa. sea, yo estoy en la aula, Ah, transmitiendo okay. desde la aula. No salta la voz ni cosas así raras. Sí, algunas veces se oye entrecortado, pero bueno, eso lo verás cuando esté el video. ¿Cómo se oye en realidad entre Ahí las saltó un cosas? poco porque abrí. Déjame leer, poner a funcionar un MP3 a ver si funciona. ¿Se oye bien? ¿Está oyendo algo? Ahorita todavía no. Ajá. Es que creo que no ha cargado todavía o. Ya lo estoy sonando. No te oye nada, no oyes Aquí no se nada. oye nada. Okay, ya lo estoy oyendo bien. Play. De Armando Rojas Guardia. Al poeta le es dado, como a Ahora sí lo Orfeo, oigo. cuya estirpe continúa y multiplica, amansar a las fieras con su canto. Esta es una de las puertas más recónditas, por donde entrar recientes en el mito y hospedarnos de nuevo en sus imágenes. Amansar a las fieras, consecuencia del arte misterioso de la lírica, que perpetuamos hoy a la intemperie, sin conciencia sacra, sin rituales. Pero podemos intentar temblando repetir esa función chamánica del vate, reducir la fiereza a la quietud, para llegarnos a aquel alba verbal y melódico a la vez, de los vírgenes metros cuyo logro era una sosegadora hipnosis, el sortilegio apaciguador del lobo y la pantera. ¿Qué fieras me devuelven estos versos, acordes de una ancestral estrofa única, con el fin de atraerlas, hechizarlas, tornar amnésico el instinto, provocar el abandono de unos hábitos, domar la compulsión, calmar lo hosco, pacificar la terquedad ya indomable de la repetición de un vicio? Diré cuáles son esas terribles acechanzas que mi poema debe transformar obedeciéndose. La primera, el apego a lo accesorio y lo superfluo, que me impide ser solo inmantada convergencia. La segunda, un arte egotista, ese narciso que masturba en Se oye muy Occidente bajo, la ¿verdad? palabra. La Perfecto. tercera, el olvido de Mariana, Tebas, la sagrada, bajo la arena ¿se sepulcral oye? de una criatura. Ok, genial. Sí, tenemos todo el repertorio a la mano. Vamos a comenzar con la clase entonces. Lo que comenzamos a discutir el lunes pasado es que el curso se llama así por sus razones.
Vamos a hablar de servicios, vamos a hablar de recuperación de conocimiento y vamos a hablar de que eso se hace en Internet. La idea de servicio es, tiene que ver con un trabajo que estamos haciendo de creación de comunidad con el amparo más bien del programa de estudios abiertos que la profesora Milian Anzola está abriendo en el UTE. A propósito de es un programa nacional, pero como ella es la directora del UTE, pues resulta natural abrirlo por allí. Y el comité tiene un par de años funcionando. El comité directivo del programa de estudios abiertos nos autorizó a un grupo de profesores, tres profesores de la ULA en particular, a crear esta comunidad de aprendizaje que se dedica a estudiar el tema de los servicios públicos. Y lo que yo quiero hacer con el curso de servicios de recuperación de información es concentrarnos particularmente en los servicios de información, de cómo se les caracteriza y de cómo